Le damos la bienvenida a la plataforma de la Universidad HND, un espacio diseñado especialmente para tu desarrollo personal, profesional y alcances todos tus objetivos con HND. En la sección Cursos encontrarás tres tipos de cursos: cursos de productos, cursos de negocios y cursos de desarrollo personal. En la sección Audios de la Semana podrás escuchar y descargar podcasts semanales de grandes líderes de la red. En la sección Central de Productos tú tienes acceso a manual de productos, información individual de cada producto activo en el ciclo dividida por categorías, composición, beneficios y modo de uso, todo para que tengas información rápida, práctica y por supuesto puedas vender más. Ebooks de productos, información más detallada de cada línea de productos de HND. En la sección Minuto Universidad HND tendrás acceso a 3 píldoras de conocimiento por semana, con tips sobre los productos y sobre el negocio. En la sección Lives de entrenamiento encontrarás el canal en donde son transmitidas todas las conferencias en vivo promovidas por la Universidad HND y el historial de todas ellas para verlas cuando desees. En la sección Programa Perlas tienes acceso a información general del programa. En la sección Biblioteca están disponibles los materiales generales que podrán ser útiles para la conducción de tu negocio. En la sección Videoteca encontrarás dos categorías: videos de productos con todos los videos de lanzamiento, entrenamientos de líderes con entrenamientos de los grandes líderes promovidos en los eventos de HND. Se puede acceder a todos los contenidos de la Universidad HND desde un computador o un celular. Y ahora podrás evaluar todos los materiales a través de las 5 estrellas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Es más, queremos convertirnos en una referencia en conocimiento y contamos contigo para que seas partícipe en el proceso de aprendizaje continuo de toda nuestra red. Ahora es contigo. Nosotros te ofrecemos el conocimiento y tú lo pones en práctica. Você já se perguntou qual é o seu motivo? O que te inspira? O que te move? O que faz seu olho brilhar e querer sempre mais? Mas qual é o seu sonho? Nós do Grupo Rinode somos movidos por transformar vidas. Somos apaixonados por mudanças reais e temos a luz e o brilho do sol. Sol que nos inspira e nos recarrega as energias todos os dias. E esse mesmo sol nascente inspirou em 1988 o casal Adelaide e Francisco Rodrigues a mudar a vida da sua família e a de milhares de pessoas pelo Brasil e o mundo. Com uma sacola e uma prancheta nas mãos,
Eles acreditaram que era possível realizar seus sonhos. E assim, construíram uma equipe de vendas motivada em concretizar sonhos. Um sonho que passou por gerações e transformou pessoas comuns em pessoas apaixonadas. Assim surgiu o Grupo Rinode, uma empresa que há mais de 30 anos tem como missão oferecer às pessoas a oportunidade para mudarem de vida. Com capacidade para a produção de mais de 8 milhões de produtos por mês, nossa fábrica, com 12 mil metros quadrados, é referência e foi projetada para atender os mais altos padrões de qualidade. E é em Barueri que a nossa sede corporativa está localizada. Uma estrutura ampla e moderna. Nosso centro logístico conta com a mais alta tecnologia do mercado para que seus produtos cheguem com agilidade e em perfeito estado. São mais de 450 Rinode Centers, espalhados por todo o Brasil. E já expandimos nossas fronteiras. Hoje já estamos em 5 países: Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e México. E vem muito mais por aí. Assim, todos os dias damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. O Grupo Rinode está em constante crescimento. E hoje é a maior empresa de vendas diretas e multinível do Brasil. Você é apaixonado por sua família. Nós somos apaixonados por dar uma real oportunidade. Você é apaixonado por liberdade? Nós somos apaixonados por empoderar. Você é apaixonado por surpreender? Nós por inovar e criar. Você é apaixonado pelo mundo? Nós somos apaixonados por conquistas. Você é apaixonado por fazer o bem? Nós por ajudar pessoas. Você é apaixonado por evolução? Nós somos apaixonados por construir o futuro. Você é apaixonado por conquistas? Nós por acreditar nos seus sonhos. Se você fizer sua parte, nós estaremos aqui no mínimo para sempre. Somos uma empresa de gestão sólida que se dedica em cuidar das pessoas. Somos incomparáveis. Nossa maior paixão é a alma Rinode, pois essa alma nunca será copiada. Somos o Grupo Rinode, apaixonados por mudanças reais.
Matheus Cauã, DJ Alok, vamos assim pra cima, vai, vai. Só quero um mundo um pouco mais suave, mais real, com muito rinodê. Acordei antes das seis, num domingo e nem liguei. Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei. Coisa que tem que ter sempre pra cima: o poder da tua visão. Pelo programa Pérolas, e isso já faz o programa Pérolas o maior programa feminino do Brasil.
31 anos, mudar a vida de centenas, de milhares, de família. Sabe, a gente sabe que o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje, mas de verdade, isso só a Rinode até agora fez neste país. Ninguém fez! Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb race sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. O sol nunca desiste. Mesmo na escuridão da madrugada, segue em frente com coragem. Nada pode ofuscar sua luz. Uma hora, o dia vai chegar. Na Rinode, a determinação dos primeiros raios da manhã ilumina nossa jornada desde sempre. Está no nosso nome. Rinode é sol nascente. Porque somos feitos de gente que acredita que todo dia, quando o sol aparece, inúmeras possibilidades se revelam. Novos sonhos, chances, recomeços. Isso é Rinode. É acreditar que existe uma escolha de vida a cada amanhecer. É saber que uma estrela nunca deixa de brilhar. É decidir todos os dias pelo caminho do bem-estar e da beleza. Dando o seu melhor para cuidar de si, dos outros e do mundo. Rinode. Desperte seu sol. Boa tarde.
Cruzeiro do Grupo Inodê. Lute pelo seu sonho. Só queria agradecer pelo Inodê. Não vou perder um treinamento nesse momento. Meu terceiro Cruzeiro pela Inodê. Surreal que a gente está vivendo aqui dentro. Falam, isso aqui é uma família e a energia, eu nunca senti nada igual. A maior viagem de conhecimento que nós já fizemos, quem daqui participou de algum dos treinamentos? Eu faço treinamento meio numérico. Delegue a solução, mas eu tenho sempre na sua mão. Nós temos um grande sabe por que você está aqui. Eu acredito que esse momento de verdade é de troca, né? Eu tomei a decisão de fazer esse negócio em sério. Nós confiamos em você. Se desafiar todos os dias. Pela primeira vez eu consegui pensar global. Buenos dias, família! Buenos dias a todos! Dia 31 de maio! Cierre empezando! E a primeira atitude do dia, tu que estás acá, tu já
decidiu tomar a primeira melhor decisão de tu dia, que é estar com nós outros, que é escutar um áudio, comentar este áudio, depois escutar um livro, ler este livro, claro. E esta é a primeira atitude para uma boa cierre, é começar com a boa energia, é começar escutando coisas boas, é começar protegido de tudo que estamos vivendo, protegido das energias. E acá mi hijo también está feliz por eso. Entonces, sin más preámbulos, vamos ya a poner nuestro nuevo audio de la semana. Vamos acá ya empezando. Ya veo acá Carmenza. ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar contigo. Janet, Fly Oliveira, nuestro super líder acá con nosotros. Increíble, mi esposa también acá. E vamos todos, que mais? Miguelito, em trânsito também com nós outros. Consuelo, como estás? Vamos para este Sierra Inácia. Super, super. Este é o movimento, não? Onde estamos, podemos participar, podemos fazer parte de isso. E vamos, então, sem mais preâmbulos, já iniciar nosso áudio. Vamos. Atenção. Vamos começar essa noite fazendo com que vocês compreendam o poder do negócio que vocês têm nas mãos. Porque nós falamos que esse é um programa de 2 a 5 anos. Mas se tu trabalhares esse negócio de forma dura, e se tu for sério a respeito, tu vas descobrir que esse é um plano de 2 anos. Deixa-te mostrar um contrato do que eles são nos Estados Unidos, o programa de 40 a 50 anos. Porque vocês também devem ter esse plazo aqui. Porque tu sociedade é muito parecida com a sociedade americana. E essa sociedade espera que tu vá trabalhar com aproximadamente 20 anos de idade. E é esperado que tu trabalhes até que tu tenha 60 anos de idade. Ou muitas das vezes até mais viejo. Nos Estados Unidos, nós chamamos de plano de 40 a 50 anos. E quando ele crescia, ensinava a ele o plano de 40 a 50 anos. O plano de 40 a 50 anos ensinou a ele duas coisas. Se tu tienes que estar disposto a trabalhar duro, e tienes que sair aí afuera e encontrar uma boa educação. Porque se tu estás disposto a trabalhar duro e estás disposto a lograr uma boa educação, tu vas lograr abrir portas e tu vas lograr ser livre financeiramente. Ele tinha 35 anos e ele já venia trabalhando tempo integral desde os 15 anos. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele já tinha emprego em tempo integral. E ele tinha esses empregos mesmo na época da escola. Ele manejou caminhões, ele foi mesero em restaurantes, ele estacionou autos, ele trabalhava em cine, ele limpiava trastes, ele foi atendente em um bar. Ele hizo todo lo que podía para ganar dinero. Y él empezó a hacer eso cuando tenía 15 años. Él fue a la universidad por 4 años. Él fue a la universidad de Derecho por 3 años. Fueron 7 años de universidad. Y él inició su carrera, que era el plano de 40 a 50 años. Quando ele mirou o plano por la primeira vez, ele sentou e tentou determinar como é
sabía que él iría a lograr ese plano de 40 a 50 años. Y él percibió que él trabajaba 60 horas por semana. Y él ya venía haciendo eso desde los 15 años de edad. Él trabajaba 50 semanas por año, porque como un profesional, él jamás podría le dar una semana de vacaciones a cada mes. Porque una semana de vacaciones custaría para él 4 semanas trabajando extra para poder lograr tener los resultados de aquella semana que él no trabajó. Entonces, cuando él miró el plan, él trabajaba 60 horas por semana, 50 semanas por año, y eso significa que él estaba trabajando 3.000 horas por año. Él tenía 35 años, lo que significa que él ya venía trabajando aquella cantidad de horas por 20 años. Ahora multiplica 3.000 horas vezes 20 años. Él trabajó 60.000 horas. Él estaba dispuesto a trabajar duro. Él estaba dispuesto a lograr una buena educación. Él era el mejor del mercado do que él hacía. Él era siempre el primero a llegar por la mañana y el último a salir a la noche. Y después de 60.000 horas de esfuerzo, John Terril tenía que aparecer por la mañana, en lunes por la mañana, no para lograr sus sueños, no para lograr sus metas, pero él tenía que estar en lunes por la mañana para ganar dinero suficiente, simplemente para sobrevivir. Ustedes nunca van a lograr tus sueños trabajando no plano de 40 a 50 años. Entonces fue cuando alguien miró, vino y enseñó el plan de 2 a 5 años. El mismo plan que ustedes miraron. Tiene una cosa que es importante en ese negocio. Ustedes tienen el mismo plano que él tiene. Ustedes tienen el mismo plano que McEwen tiene. Los mismos planos que los Rodríguez tienen. Y el mismo plano que el Gorka tiene. Y el mismo plano que Pretza tiene. Ustedes tienen el mismo plan. Hay algunas personas en Brasil que imaginan que se construye un negocio rápido cuando se tienen muchos productos. Ustedes están errados. Ustedes piensan que van a construir un negocio más rápido cuando tuvieran más productos, pero están equivocados. Los productos que son movidos en el negocio de él son los mismos que son movidos en tu negocio. Usted tiene el mismo plano que él tiene. Ahora vamos a mirar para el plan de 2 a 5 años, para que ustedes puedan comprender cómo funciona. Ellos dijeron para él: John, si tú estuvieras dispuesto a trabajar 10 a 15 horas por semana por los próximos 2 a 5 años, tú puedes lograr un ingreso de más de 6 dígitos y tú vas a te jubilar. Él no creyó, pero él empezó a escuchar los audios. Y él empezó a ir a los seminarios. Y él empezó a ir a las convenciones. Y el nivel de creencia de él fue creciendo. Hasta el punto que él creía lo suficiente. Y entonces él se comprometió. Y la razón por qué él hizo eso es que él percibió que si él hiciese eso, si él estuviese dispuesto a se entregar, si él estaba dispuesto a entregar para otra persona 8 horas por día para ganar lo que era suficiente para sobrevivir, él tendría que estar dispuesto a separar por lo menos 4 horas por día para el negocio propio que él tenía. Porque él escuchó
tú no se quedas rico trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tú, si tú estás dispuesto a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde apenas para sobrevivir, você se queda millonario cuando trabaja después de las 5 de la tarde. Y él empezó a poner 20 horas por semana en un negocio. Lo que significó que él estaba trabajando 1,000 horas por año en ese negocio. Y en 2 años y medio, ellos llegaron a Esmeralda. Significa que ellos trabajaron 2.500 horas. Y 2.500 horas ellos fueron a Esmeralda. La renta de ellos ya superaba 100,000 dólares por año. Y él se jubiló de la advocacia. Y él tiene sido el hombre libre desde entonces. Él no pertenece más a nadie. Él es el dueño del resto de su vida. Porque él trabajó 2.500 horas. Ahora mira el contraste de las cosas. 2.500 horas contra 60.000 horas. Entenda eso. El vehículo que tú tienes en las manos. O la libertad que está cerca de ustedes. Si tú empezares a agir como si no pudieses cometer fallas. Cuando ellos entraron en el negocio, ellos decidieron una cosa. Ellos irían a diamante. Mas para que ellos pudiesen ir a diamante, ellos tenían que hacer lo que los diamantes hacen. Porque ellos sabían que todos los diamantes antes de ellos tenían ciertas características. Y si él lograse identificar esas características y fuese ahí afuera y hacer lo mismo, él terminaría obteniendo los mismos resultados. Lo que él quiere hablar para ustedes hoy anoche es lo que él cree que sea las principales características de aquellas personas que van a diamante. La primera característica, él va a llamar de quemar las puntas. Déjenle explicar lo que significa eso. Tú ahora estás en un nuevo vehículo financiero. Es el mismo vehículo que todos nosotros tenemos. Y cuando tú miras ese vehículo, parece muy brilloso, nuevo. Ele aparenta como se fosse um auto muito, muito veloz. Assim como quando tu miras um plano por la primeira vez. Tu imaginas que todas as pessoas vão querer entrar. Aqui está a diferença entre aqueles que vão a diamante e as pessoas que não vão a diamante. Aqueles que vão a diamante, eles entram no veículo novo. Eles começam a manejar ese vehículo por la carretera en la dirección de sus sueños. Y a medida que ellos van manejando por el camino, de repente el vehículo no está yendo muy bien. Y el auto empieza a temblar. Y el freno empieza a fallar. Simplemente el conjunto no funciona tan bien. Y la marcha empieza a no entrar. Y las personas que no van a diamante, ellos están manejando ese vehículo. Y de repente, está difícil manejar ese vehículo. Los que no van a diamante, ellos empiezan a mirar los sueños. Empiezan a perceber que es difícil manejar ese vehículo. Esos que no van a diamante cometen una gran equivocación. La medida que ellos están manejando y la medida que ellos se torna más difícil, ellos miran sus sueños y ellos observan el espejo retrovisor. Y ellos miran
para fora do veículo e eles percebem que há dois retrovisores laterais, há dois espelhos laterais. E o auto começa a estar difícil de manejar. Eles miram para seus sonhos, eles miram para os espelhos laterais, eles miram para seus sonhos, miram para os espelhos laterais e eles miram o que está atrás, na ponte. E essa ponte leva, essa ponte leva eles à sua vida antiga. E na medida que eles estão manejando, eles miram seus espelhos e eles miram sua vida antiga. E eles dizem assim, não era tão mal minha vida assim. As pessoas, mira, lá atrás as pessoas não riam de mim. Mira, lá atrás as pessoas não creiam, minha família não creia que eu era louco. Mira, lá atrás, eu dormia 8 horas por noite. Mira, lá atrás, eu estava em forma. Mira, lá atrás, eu costumava a passar tempo com minha esposa e com meus filhos. E essas pessoas que não vão a diamante, eles tiram os olhos dos sonhos e eles começam a se enfocar no espelho retrovisor. E eles dão um reset em sua mente. Increíble, increíble. Super áudio também, ¿no? Yo voy a dejar, sé que el audio no está 100%, yo voy a arreglar hasta mañana, pero vamos entonces ya, yo apunté mucha cosa, vamos ya a dejar todos acá hablar, déjame poner 10 minutos, y acá, no es eso, está acá. Pero ya puede aperturar el micrófono y ya arrancar, mi gente. Vamos. Hola, buenos días. Buenos días, Fly. Vamos. Yo creo que, bueno, ahí me quedó muy claro tanto el audio cuanto la experiencia que yo he vivido, ¿no? Al pasar este año, la importancia de estar conectado con los sueños, ¿no? Porque diría Lucas Battistoni que un barco sin destino, sin rumbo, cualquier viento es favorable, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de nuestros sueños, empezamos a nos autosabotear poco a poco, ¿no? Pensando muchas veces que ya trabajamos mucho y que hoy no, y que mañana. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el mañana no existe, ¿no? El futuro no existe, o sea, a veces pasamos presionados con el futuro cuando lo más importante es el presente. Entonces, la conexión con los sueños al diario es muy importante. Por esa razón, el cuadro de los sueños es una herramienta fundamental. Super, Fly, gracias. Vamos. Buenos días. También decía que el tiempo que le dediquemos al negocio, porque las personas pues sí se dedican 8 horas, 10 horas o 12 horas allá afuera al trabajo tradicional por un mínimo o tal vez otro poquito, pero aquí igualmente, o sea, si se salen de trabajar también aquí también hay que dedicarle tiempo. Como dice el libro, bueno, un libro y dice, es mejor ganar ganancias que en un sueldo. Tener ganancias que un sueldo, ¿no?
porque es el emprendimiento que tenemos y lo que vamos a ganar. Entonces es dedicar tiempo, tiempo al negocio, pero tiempo que sea eficaz, o sea, de resultados, no tiempo por tiempo. Bueno, muy importante. Gracias, Consuelo, siempre super aportes. Vamos, familia, empezando este cierre, vamos, vamos. Hola, buenos días. Rita, vamos. Bueno, yo encuentro como el Fly dice que no existe futuro porque ayer fue el pasado, hoy es el presente y mañana ya es el futuro, ¿no? Entonces, lo que hoy no estamos viviendo ya va a ser mañana futuro. Bueno, entonces yo creo que uno tiene que todos los días vivir el día a día porque si tú vives el día a día, tú vas a poder hacer todas las cosas que tú tienes que hacer en ese día porque a veces uno protela mucho las cosas, protela en el sentido que uno deja para mañana lo que podría hacer hoy y acaba no sé que no llega, no hace nada. Entonces uno tiene que todos los días hacer lo que tiene que hacer en ese día porque la mañana no nos pertenece, pertenece a Dios. Entonces yo creo que yo por lo menos tengo la visión en mi negocio. Porque nós temos que entender que cada um tem seu próprio negócio, sua própria empresa. Eu tenho a visão em meu negócio que eu quero pessoas que realmente queiram trabalhar. A pessoa não quer trabalhar, eu não vou estar adulando a ninguém para que trabalhe, porque a pessoa tem que entender que acá é sua empresa. E como sua empresa, ela tem que fazer sua parte, senão não vai crescer. Super, Rita. Gracias, gracias. Perfecto. Así es, así es. Promover el sistema y dejar que la gente va comprendiendo que tiene un negocio con audios como este, ¿no? Increíble. Jorge, creo que estaba ya. Vamos. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Ahí está, mira, no, por un centavito. ¿Cómo está? Bueno, ya con todos. Excelente lunes. 30 para todos. Un día de cierre. Yo he escuchado acá hace unos días, no sé si recuerdan, decían, el pasado ya pasó, el futuro no existe, el presente es un regalo de Dios. O sea, cada día que hacemos esto, realmente es un regalo. Es una oportunidad, como ese Ginoé, ¿no? El primer rayo de sol, el primer día del año. Todos los días hay que empezar con la misma fuerza con que cerramos el día. Difícil, sí, difícil, pero realmente es lo que nos llena de energía y lo que va a contagiar a tu grupo, a tu equipo. Yo vengo de trabajar en el sistema corporativo 30 años. Si imaginas el cambio de chip, realmente tiene que ser pegado al fuego para que el carbón no se enfríe. Excelente cierre para todos, amigos. Gracias. Jorge, perfecto. ¿Quién va? Yo desperté cansado y con sueño, yo creo que es porque es final de mes. Súper, súper. Hoy es, hoy, mañana también aún hace parte, ¿no?, de un proceso de cierre para mucha gente también. E assim é. Manuel Moraes disse, se tu não estás ansioso, se tu não estás nervioso com a cierre, é porque tu não estás com o sentimento correto, não estás realmente forte em tu negócio, não? E eu tenho esta visão muito clara e sempre nervioso com as cierres, porque é bom. Ah, yo me voy acá, ya que desea acá, me voy acá. Y el audio increíble. Y Leandro, ¿qué es que dice mucho? Que mucha gente se queda pasando la vida mirando para el retrovisor, ¿no? Y esto es horrible porque la construcción está en aquello que podemos ver adelante, ¿no? Y el audio también habla mucho de este...
de ser un negocio. Las personas que no comprenden el negocio ingresan por los productos que tenemos hoy. Pero si yo tuviera ingresado por los productos que estábamos acá en Brasil, yo no tenía ingresado. Milena sabe, no me gustaba de unos productos, pero yo tenía la visión de futuro. Yo sabía que H&D iría ser. Y tú que estás en pionerismo en tu país, tú no puedes ingresar en este proyecto por los productos que tiene. Tú tienes que ingresar en este proyecto por los productos que van a venir en tu país. Esta que es la visión, esta que es la construcción. Pero estamos acostumbrados a mirar para el retrovisor. Tenemos que quebrar nuestro retrovisor para mirar adelante. Y es adelante que tú vas a manejar tu coach. Si tú tuvieras la visión para adelante, tú vas a manejar tu coach muy mejor. Va a poder poner velocidad en tu coach, aceleración. Porque no está en retrovisor aquello que tú vas a construir. Entonces, tener la visión muy clara, estamos empezando este negocio para los productos que van a venir, para las cosas que van a venir, no para las cosas que tenemos hoy. Aquello que tenemos hoy presente ya es pasado, que ya va a ser el futuro, vamos a construir. Entonces, para mí, muy claro esto, ¿no? Pasé un poquito de tiempo, disculpa. ¿Quién más, mi gente, queridos? Más uno acá, un minuto. Hola. No sé si se escucha, no puedo poner la cámara, Alejandro. Pero estoy súper de acuerdo con eso, Arnaldo. Y yo creo que el futuro, ojalá que no se me corte, que hoy voy entre medio de cerros. El futuro se construye. El futuro existe en la medida en que uno construye su futuro, y ahí están los sueños. El día a día en sí no existe, porque el día a día es solamente un segundo que uno pasa. Y hay un pasado y un presente y un futuro, digamos, que está constantemente. Entonces, ahí viene la decisión de si uno toma la decisión de llevar estos sueños y hacerlos realidad. Y como decía en el audio, no textualmente, pero con un producto ya se puede trabajar. No es necesario tenerlos todos. Hay muchos negocios que se dedican solamente a un puro producto y siguen vendiendo y son multimillonarios también. Importante. Se cortó, que ele está no cerro. Estás sin micro, Arnaldo, estás sin micro. Tu audio, Arnaldo. No estás con audio. Estoy hablando sin el micrófono, increíble, ¿no? Entonces, perfecto. Creo que escuchamos como 90% de nuestro estimadísimo Miguelito acá. Y vamos, y Vanessa, que ya aperturó el micrófono. Súper. Sí, acá estoy. Buenos días. Gracias. Buenos días, estimadísima. Y vamos ya entonces, nuestra querida lectura diaria, vamos. Un enfoque diferente. Para ser un líder que forma a otros líderes, se requiere de un enfoque y una actitud completamente diferentes de los que se requieren para formar seguidores. Considere algunas de las diferencias entre los líderes que atraen seguidores y los líderes que forman a otros líderes. Líderes que atraen seguidores, quieren hacerse necesarios. Líderes que forman a otros líderes, quieren ser sucedidos. Ser un líder es emocionante. Cuando habla, las personas le escuchan. Cuando desea llevar algo a cabo, busca a quienes le ayuden. Tener seguidores significa hacerse necesario, importante. Sin embargo, es una razón muy superficial para buscar el liderazgo. Los buenos líderes dirigen por amor a sus seguidores y por el legado que dejan después de que su tiempo de liderazgo haya acabado. Líderes que atraen seguidores acceden a formar a quienes ocupan los niveles bajos. Líderes que forman a otros líderes forman a quienes ocupan el nivel más alto. Si se dirige un grupo de personas, ¿quién pide más tiempo y atención? Los más débiles del grupo.
si se permite, ocuparán la mayor parte del tiempo. Sin embargo, los líderes activos que practican la ley del crecimiento explosivo no permiten que quienes ocupan el nivel más bajo requieran todo su tiempo, sino que buscan a las personas con más grande potencial de liderazgo y se dedican a formarlas. Porque si capacitan a los mejores contribuirán a capacitar a los demás. Líderes que atraen seguidores se concentran en las debilidades. Líderes que forman a otros líderes se concentran en los puntos fuertes. Cuando se trabaja a partir del nivel más bajo, se necesita lidiar continuamente con los puntos débiles. Las personas que no tienen éxito, por lo general, necesitan ayuda en los asuntos más básicos. Los problemas en esas áreas no les permiten alcanzar con frecuencia un desempeño consecuente. Sin embargo, cuando se trabaja con la mejor gente, se desarrollan sus puntos fuertes. Líderes que atraen seguidores tratan a su gente por igual para ser justos. Líderes que forman a otros líderes tratan a sus líderes como individuos para causar impacto. Existe un mito que en algunos círculos de liderazgo que promueve la idea de tratar a todos de la misma forma para ser justo. Eso es un error. Mike Delaney dice, cualquier negocio o industria que paga igual a los perezosos y a los esforzados, tarde o temprano descubrirá que tiene más perezosos que esforzados. Los líderes que desarrollan líderes dan recompensas, recursos y responsabilidades basados en los resultados. Cuanto mayor sea el impacto de los líderes, mayores serán las oportunidades que reciban. Líderes que atraen seguidores pasan tiempo con los demás. Líderes que forman a otros líderes invierten tiempo en los demás. Los líderes que atraen solamente seguidores y no los forman, no aumentan la valía de la gente a quien dirigen. Sin embargo, cuando los líderes dedican tiempo a formar a otros líderes, están invirtiendo valiosamente en sí mismos. Cada momento que ocupan les ayuda a aumentar su habilidad y su influencia. Y como resultado, serán recompensados ellos y la organización. Líderes que multiplican seguidores añaden una persona a la vez, líder y seguidor. Líderes que desarrollan líderes crecen por multiplicación, un líder y muchos líderes debajo y seguidores más abajo. Líderes que atraen seguidores crecen por adición. Líderes que forman a otros líderes crecen por multiplicación. Los líderes que atraen seguidores hacen crecer su organización con cada persona. Cuando se atrae un seguidor, se impacta a una persona y se recibe el valor y el poder de esa persona. Sin embargo, los líderes que forman a otros líderes multiplican el crecimiento de su organización, porque cada uno de ellos adquirirá el valor de todos sus seguidores. Añada 10 seguidores a su organización y tendrá el poder de 10 personas. Añada 10 líderes a su organización y tendrá el poder de 10 líderes multiplicados por todos los seguidores y los líderes sobre quienes influyan. A eso yo lo llamo la matemática del líder. Es la diferencia entre la suma y la multiplicación. Es como desarrollar la organización por equipos en lugar de hacerlo por individuos. El líder que practica la ley del crecimiento explosivo deja la matemática del seguidor y adopta la matemática del líder. Líderes que atraen seguidores impactan a quienes tocan. Líderes que forman a otros líderes impactan a quienes están mucho más allá de su alcance. Los líderes que atraen seguidores y no forman a otros líderes se cansan. ¿Por qué? Porque ellos mismos deben responsabilizarse de cada persona que está bajo su autoridad. Poder impactar únicamente a las personas que uno puede tocar personalmente es algo muy limitado. Al contrario, los líderes que forman a otros líderes impactan a personas más allá de su alcance individual. Cuanto mejor sean los líderes a quienes formen, mayor será la calidad y la cantidad de seguidores y más grande su alcance. Cada vez que se forma otro líder y se aumenta su habilidad de liderazgo, se lo capacita para influir en un mayor número de personas. Al ayudar a una persona, se alcanza a muchos más. El desafío de dirigir
a líderes. Si formar líderes causa un impacto tan importante, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque es difícil. La formación de liderazgo no es algo fácil. Exige tiempo, energía y recursos. Permítame mostrarle por qué. Uno, los líderes no son fáciles de encontrar. ¿Cuántos líderes conoce que realmente sean buenos líderes? Son influyentes, promueven los cambios, aprovechan las oportunidades, atraen, asocian y estimulan a la gente para que se desempeñe con excelencia. Sencillamente, no hay muchas personas capaces de hacer eso de manera constante. La mayoría de las personas son seguidores. Algunos son productivos, pocos son líderes. Los líderes son como las águilas, no andan en manadas. Por eso es difícil de encontrarlos. Dos, los líderes son difíciles de reunir. Una vez que se encuentran esos líderes, atraerlos puede ser muy difícil. Por ser emprendedores, quieren ir por su propio camino. A la hora de reclutarlos, quieren saber a dónde se va, cómo se quiere llegar allá, a quién se piensa llevar, y quieren saber si ellos también pueden dirigir. Lo que se les propone tiene que ser más convincente que lo que ellos están haciendo. Además, una organización necesita crear un ambiente atractivo para ellos. Con frecuencia, ese no es el caso. La mayoría de las organizaciones desean estabilidad. Los líderes quieren emoción. La mayoría de las organizaciones desean una estructura. Los líderes quieren flexibilidad. La mayoría de las organizaciones remarcan el valor de seguir las reglas, pero los líderes sobrepasarán los parámetros establecidos. Si se desea reunir líderes, se debe crear un lugar donde puedan progresar. 3. Los líderes son difíciles de retener. De la misma forma que es difícil encontrar y reunir buenos líderes, es difícil retenerlos. La única forma de dirigir a otros líderes es convertirse en el mejor. Si alguien sigue creciendo y se mantiene al frente de quienes dirige, aportará valía a los líderes que le siguen. El objetivo debe ser formarlos de manera que desarrollen todo su potencial. Solamente un líder puede hacer eso por elevar a otro líder. Hubo un año durante mis conferencias sobre el tema de liderazgo que entre los concurrentes estuve haciendo encuestas informales para descubrir lo que impulsó a cada cual a convertirse en líder. Los resultados del estudio son los siguientes. Don natural, 10%. Resultado de una crisis, 5%. Influencia de otro líder, 85%. Uno de cada 10 líderes puede florecer sin la ayuda de otro líder. El resto necesita la ayuda de los demás líderes que han sabido dilatar la jornada. Si se sigue añadiendo valor a quienes se dirige, estarán dispuestos a quedarse. Si se hace durante el tiempo suficiente, probablemente no cejarán. El lanzamiento del mandato del millón de líderes, UML por sus siglas en español. Convencido de que formar a los líderes sería la clave para alcanzar nuestra meta de capacitar a 1 millón de líderes, Equip dio paso a la iniciativa UML en el año 2002 en varias ciudades de India, Indonesia y Filipinas. Habíamos escogido esas áreas porque contábamos con buenos contactos y habíamos experimentado el éxito años anteriores. La respuesta fue abrumadora. Se presentaron cientos de líderes hambrientos que se involucraron en un cursillo de 2 días. Algunos asistentes caminaron durante 5 días para llegar de esta forma al evento. Y al final del programa, cuando les pedimos que se comprometieran a desarrollar a 25 líderes en los próximos 3 años, contando con el material que les daríamos, más del 90% de los asistentes estuvieron de acuerdo. Después de ese primer éxito, seguimos adelante. El siguiente año comenzamos a capacitar líderes en otras partes de Asia y Oriente Medio. En el año 2004, en África, en el 2005 en Europa y en el 2006 Latinoamérica. En cada continente la estrategia fue la misma. 1. Comunicarnos con líderes con influencia en organizaciones que ya estaban trabajando con otras personas a nivel local. 2. Identificar
las ciudades de cada país donde se podía llevar a cabo la capacitación. 3, apoyarnos en los líderes locales para reclutar a otros que asistieran a la capacitación. 4, reclutar líderes en Estados Unidos que estuvieran dispuestos a viajar al extranjero para capacitar líderes y a otorgar apoyo financiero a ese esfuerzo. 5, recibir un compromiso de los asistentes locales para buscar y entrenar líderes en los siguientes 3 años mientras los capacitábamos. En algunas ciudades no tuvimos mucho éxito, solo unas cuantas docenas de líderes asistieron a la capacitación. En otras ciudades las personas asistieron por centenas. Muchos de ellos se comprometieron a formar a otros 25 líderes. Algunos se comprometieron a hacerlo solo con 5 o 10. Pero sorprendentemente otros se comprometieron a capacitar a 100, 200 y hasta 250 personas en sus pueblos y ciudades. Como mencioné antes, queríamos alcanzar nuestra meta de capacitar a 1 millón de líderes antes del año 2008. A veces parecía muy difícil. En algunos países tuvimos dificultad en obtener la credibilidad de los demás. En otros nos costó mucho tiempo comunicarnos con los líderes. Pero para nuestra sorpresa y deleite, habíamos alcanzado nuestro objetivo en la primavera del año 2006, 2 años antes. Al cabo, lo que parecía ser una meta imposible parecía pequeña. En el año 2007 formamos a nuestro 2º millón y hemos lanzado una iniciativa para formar a 5 millones de líderes en 5 años. Mi esperanza y mi oración es que antes de que yo muera, Equip y sus socios puedan capacitar a más de 50 millones de líderes alrededor del mundo. Eso es el crecimiento explosivo. El desarrollo del liderazgo se multiplica. Cuanto más se invierta en las personas y durante más tiempo se haga, mayor será el crecimiento y la recompensa. Ahora que tengo 60 años, he descubierto que el desarrollo del liderazgo se multiplica. Cuanto más se invierta en las personas y durante más tiempo se haga, mayor será el crecimiento y la recompensa. Y aunque ya no sea tan rápido ni tenga tanta energía como antes, me encuentro en la etapa del interés compuesto de mi vida. He dedicado 35 años de inversión en los demás y estoy recibiendo unos dividendos increíbles. No sé en qué lugar se encontrará en su camino de formación de liderazgo. Tal vez esté trabajando en el crecimiento de su propio liderazgo, o sea, un líder consumado. No importa dónde esté, una cosa puedo decirle. Solo llegará al nivel más alto si comienza a formar líderes en vez de seguidores. Los líderes que forman líderes experimentan en sus organizaciones un efecto multiplicador increíble que no se puede alcanzar de ninguna otra manera, ni aumentando los recursos, ni reduciendo los costos, ni aumentando el margen de ganancias, ni analizando sistemas, ni implementando procedimientos administrativos de calidad o cualquier otra cosa. La única forma de experimentar un nivel de crecimiento explosivo es practicando la matemática del líder. Ese es el poder increíble de la ley del crecimiento explosivo. Vanessa, gracias, mil gracias. Está pasando muy rápido, qué increíble, ¿no? Este libro. Y cómo es congruente con la vida y con nuestro negocio. Increíble, increíble. Mil gracias, Vanessa, estimada. Vamos. Entonces, ya quien va a aperturar el micrófono y ya empezar. Bueno, yo voy a empezar, ya que Fray no empieza, yo empiezo. Una cosa bien importante que yo encuentro en todo lo que tengo que aprendido en mi vida, que yo ya viví 55 años en esta tierra, y siempre desde chica, siempre me gustó ser líder. Es como algo dentro que traje de mi alma, de la otra vida. Entonces yo aprendí en mi vida espiritual que uno para ser líder, uno tiene que delegar. Si tú no delegas, nada crece y ni tú creces. Entonces, para tú poder ser un buen líder, tú tienes que delegar. Cuando yo ingreso las personas en mi equipo, yo atiro algo en su oficina virtual. Cuando la persona ya compra su combo, yo ensino a tiro cómo era usar la Universidad de Rinode.
Porque si la persona se apega a escuchar los videos de la Universidad de Renaudé, su mente se va a abrir. Y para abrir la mente hay que tener un conocimiento intelectual. Y yo creo que dentro de la Universidad de Renaudé está todo lo que uno necesita para ser un buen líder. Perfecto, Rita. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues está, mira, realmente está muy fuerte la matemática de liderazgo. Fue algo, es brutal y muy este. Es muy objetivo, ¿no? No hay realmente este, vueltas aquí. Es muy objetivo, muy directo. El negocio realmente es desarrollar otros líderes. Vimos ahí claramente la diferencia entre la matemática, donde un líder está desarrollando seguidores, ¿no? Y el tamaño de la multiplicación cuando estamos desarrollando otros líderes, ¿no? Y cae, dicen aquí en México, cae como un anillo en el dedo esa multiplicación de liderazgo, ¿no? De líderes. Entonces, a mí fue algo que me impactó muchísimo y yo siempre tuve bueno, de unos años para acá desarrollé en nuestra industria ese concepto, ¿no? Pero ahorita con la lectura es casi como dibujarlo, ¿no? Quedó muy, muy claro. Perfecto. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Arnaldo, já que nada vem abrir, eu posso dizer uma coisinha rapidinho? Pode, mais um minuto, para mais um minuto. Vamos, Rita. Claro. Eu tive uma experiência há como 4 meses atrás. Eu tinha ingressado na pessoa de México, que era um contato frio, que eu fiz por meio de Facebook, de um grupo que eu estou e da igreja. Entonces yo ingresé a esa persona y cuando yo ingresé a ella, yo pude ver que ella era una persona muy trabajadora, mas ella tenía poca capacidad intelectual para entender los temas de H&D. Entonces ella hizo mucho sacrificio, compró su kit, compró su combo. Usted sabe que en México la cosa no es fácil. Y ya, pues, ella hizo su primer pedido y todo, le costó mucho aprender todo el tema de internet, de cómo usar la oficina, de cómo hacer su pedido. E eu vi que ela queria crescer. Então, depois eu pedi a minha patrocinadora que ajudara ela, porque estava mais cerca. Porque, na realidade, meu patrocinador era para você. E eles disseram que melhor que eu desistira dela, porque ela não ia crescer muito. Eu peguei e disse, não, eu vou trabalhar com ela. E hoje, em minha equipe, ela é a pessoa que mais trabalha, ela é a pessoa que se força para aprender e tem crescido muito. Então, quando você, em sua equipe, vê uma pessoa que quer crescer, mas lhe falta capacidade, aí que trabalhar com ela. Perfeito, Rita, perfeito. Assim é. Quem mais? Quem mais? Eu. Ah, Vanessa, vamos, Vanessa. Oi. estou vendo aqui, nesta leitura, que a la vez que líderes, também somos seguidores, não? Pero lo más importante es nosotros formar a líderes, más no a seguidores, porque como dice el libro, ¿no? Si formas seguidores, te vas a ocupar mucho tiempo de ellos y van a estar siempre dependiendo de ti. En cambio, si formas nuevos líderes, ya no vas a tener que estar tan al pendiente de ellos, porque ellos van a crear su propio emprendimiento y a su vez van a formar otros líderes. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque la idea es formar líderes nosotros mismos y no formar unos seguidores que quizá te ocupen mucho tiempo y no hagan crecer al negocio en global. Perfecto, Vanessa, perfecto. Yo tardé mucho a comprender eso y es increíble ya poder leer en un libro cuando estamos empezando este tipo de concepto.
Y me voy a aprovechar acá un minuto para decir exactamente eso, ¿no? Que de verdad, mientras vamos vendiendo, vamos buscando líderes o personas que quieran desarrollarse como líderes. Esto es muy importante, ¿no? Claro que vamos a tener seguidores en este camino y estos seguidores van a aprovechar de nuestra oportunidad también, van a estar con nosotros, pero muchas de las veces trabajamos mucho con seguidores y no hay necesidad, porque un seguidor quiere se apalancar de ti, quiere que tú trabajes y él va a estar contigo y va a aprovechar y no pasa nada, pero trabajar con los líderes mientras tú vas construyendo tu negocio es muy importante, muy importante. Entonces, por eso que para mí las vendas también generan una estructura para que tú tengas paciencia y lleve el tiempo necesario para encontrar los líderes y trabajar con estos líderes. Mientras eso va desarrollando el liderazgo interno también. Súper. Realmente súper, realmente súper. Hoy, Analdito, gracias. Sí, definitivamente. A esta altura del libro, este libro muy, muy interesante, ya nos damos cuenta de algo, ¿no? Tenemos lo que dijo Yupiara Menezes, ¿no? Tú vas a ir seleccionando a la gente con la que quieres trabajar. Tenemos todo el tiempo de respeto a tu proceso. Tenemos todo el tiempo de la venta es primero. Todo eso mezclado en estas charlas, como dice Arnaldo, donde vas cargando tu cabeza mientras los líderes van a ir llegando. Porque tu liderazgo, según otra ley, atrae liderazgo. Entonces, si tú eres un líder que está bien formado, vas a tener gente capacitada y vas a tener líderes en potencia que vas a terminar de refilarlos para tu negocio. Realmente esto, lo que hacemos en las mañanas, nos nutre para potenciarnos como líderes y generar más líderes en nuestra cadena de mando. Excelente día para todos. Gracias. Gracias, Jorge. Siempre súper aportes acá. Gracias, gracias. La ley de la atracción también junto con todo. Súper, súper. Hola, equipo. Buenos días. Me gustaría contar algo. Excelente claro, día vamos. A todos. Pues lo que me encantó a mí de la lectura es que el éxito en el negocio es que nosotros debemos ser formadores y desarrolladores de líderes para tener un negocio sólido, un negocio en el que sin estar nosotros vaya creciendo, para tener un ingreso residual muy fuerte. Y el éxito es desarrollar líderes, más no seguidores. Porque un líder, lo que yo he comprendido aquí en la empresa, en la industria, hay dos clases de líderes. El que tiene la decisión simplemente un año y el que mantiene la decisión. Más nosotros debemos ser líderes que mantengamos la decisión porque hay muchas personas que se dejan brillar por otras oportunidades, por otras empresas y se cambian porque son líderes que no mantienen la decisión. Más nosotros seamos líderes y somos líderes que mantenemos la decisión hasta el final. Y eso es muy bueno. Qué más gran ejemplo que nuestra familia Rodríguez que nos enseñaron el símbolo del profesionalismo. Que en medio de crisis no pararon. Y eso es lo que puedo compartir, un hermoso y lindo inicio de semana a todos. Bendiciones. Alex, bendiciones siempre también. Super aportes de acá. Entonces ya llegamos al final de nuestro libro y el audio en esta cierre, día 31. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer para sentir este movimiento de cierre, para ser parte de eso, para sentir la energía de este nervioso del cierre? Yo voy a lograr un rango nuevo, no voy, yo voy a lograr recalificar, yo voy a lograr mis retos. Entonces, poner una fuerza adicional, la milla extra. Hoy es el día de la milla extra, famosísima milla extra. Entonces, vamos todos juntos a hacer este movimiento. Yo no sé si Jorge está listo. Vamos a aperturar las cámaras todos acá. Vamos, Ignacia. Todo listo. Vamos por tu máster hoy, Ignacia. Diana, Miguel. Miguelito, creo que te me choques, Corazón, lluvia de corazones, Teodoro con nosotros.
Excelente día para todos. Excelente día para todos. Cuídense, chau Yanita. Hasta mañana. Chau, chau, chau Camenza, chau Vanessa. Clay. Gracias. Bendiciones. Chau, chau a todos. Vamos a despertar a nuestro líder que está dentro de nosotros. El monstruo. Un round más. Un round más. Bueno, súper. Sigue nomás, sigue.